Mucho se ha hablado en estos últimos meses del cambio de chaqueta de ciertos colaboradores televisivos respecto del lado en el que se posicionaban en referencia a las discrepancias existentes entre Antonio David Flores y la que fuera su primera mujer. Algo muy significativo ahora que, teniendo la sentencia de la demanda interpuesta por Antonio David a la fábrica de la tele, sabemos con certeza que uno de los acuerdos a los que se llegaron para emitir la docuserie tan famosa y que tanto daño ha hecho era que se retirarían las demandas que la protagonista del documental, como ellos han tenido a bien llamarlo, tenía interpuestas contra la fábrica de la tele, contra Telecinco y contra varios colaboradores y o presentadores, entre otros. Ello sin duda me da mucho que pensar. Y me da mucho que pensar acerca de la libertad que cada uno de estos se permitiera a sí mismo a la hora de posicionarse. Máxime cuando muchos de ellos tenían algo que ganar en el asunto. Por no hablar ya de productora o cadena en cuestión. Pero bueno, esta solo es mi opinión. Esa a la que puedo llegar tras analizar un poco todo lo ocurrido, todo lo emitido y todo lo publicado, que dicho sea de paso, no ha sido poco, desde luego. Sin embargo, lo que sí es un hecho constatado es que, por ejemplo, el colaborador Miguel Frigenti reconociera en público que su apoyo a dicho documental, y por ende, entiendo yo que también a su protagonista, era sencillamente por propio interés. Pura y llanamente. De esto asumo que se referiría a que ponerse de parte de los intereses de la cadena, de la productora o realmente no sé qué pasaría por esa cabecita suya, podría beneficiarle en cuanto a la asiduidad con la que podría asistir a las tertulias en las que se enzarzan prácticamente a diario. Pues bien, ahora además y por casualidad, ha caído en mis manos un fragmento de cuando Antonio David estaba en la casa de Gran Hermano. Concretamente, se trata de una conversación de este mismo con Mila Jiménez y Kiko Jiménez, ese mismo que tanta caña le ha dado a Antonio David en todo este tiempo. Un fragmento que para todos aquellos que queráis ver compartiré en el Twitter del canal. Para quien lo quiera ver es @realities_CID. Destaco esto porque en esa conversación sentados en el jardín, Antonio David les contaba a ambos cómo les estaba siendo de duro a él y por tanto también a su familia hacer frente a tantas demandas como se le interponían por parte de su exmujer, ya que a él ni le había tocado la lotería ni había cobrado herencia alguna. Entiendo yo que esto lo decía en relación a la que sí habría cobrado ella y por tanto la libertad económica que esto podría conllevarle para tales hechos. Pues bien, en esta conversación se ve a una Mila, por supuesto, comprensiva y con su apoyo total a cada palabra que dice Antonio David. Pero es que también se ve de la misma manera a Kiko Jiménez, que en un momento de la conversación le dice, incluso mientras asiente al escuchar las palabras de Antonio David, te tiene consumido. Además de lo que habla con Mila cuando el protagonista, derrotado, se levanta y se va al confesionario. Y es que en esta conversación Mila dice que no hay nada que pueda explicar que no tenga relación con sus hijos, pues ella la conoce y entiende que estará sufriendo con ello. A lo que Kiko Jiménez añade, es triste. Yo creo que por el simple hecho de ser fruto de su relación... Lo deja ahí. Pero a buen entendedor pocas palabras bastan. Y lo que yo asumo que está diciendo es que el motivo por el que una madre puede distanciarse de sus hijos es sencillamente porque son hijos de su padre. Tremendo documento de hemeroteca. Tremendo documento de hemeroteca este que da a entender cuánta gente se aferra a aquello de donde dije digo, digo Diego. Pues en ese momento parecía totalmente a favor de Antonio David. Bueno, pues dicho todo esto, daré mi opinión una vez más, por si a alguien le interesa saber la versión de alguien que no entiende qué pasa con esta sociedad en la que parece que todo vale por puro interés. Pues como creo que he constatado en este vídeo, entre retirar las demandas que a ciertos colaboradores le tenían interpuestas y los posibles intereses por asistir más días a platós con lo que ello conlleva económicamente, me quedan serias dudas de quiénes verdaderamente de todos ellos se hubieran posicionado de verdad a favor de dicho serial si ninguno de ellos hubiera tenido nada que ganar en asunto tan peliagudo.